de los cañoneros. Veamos los goles del Real Madrid ante el Zaragoza. Este, el primero de Fernando Hierro, con el frentazo ahí para la apertura del marcador. Después el Real Madrid le da con el mismo Hierro. Fue el segundo de la cuenta personal y también el del triunfo final del equipo merengue. Vamos a otro partido. Este craso error en el juego Celta de Vigo ante Real Sociedad deja a Ángel Merino con el 1-0 para el Celta. Más tarde empataría con este golpe de cabeza Íñigo Idiáquez. 1-1 fue el marcador final entre Celta y la Real. En el Santiago Bernabéu, más de 90.000 espectadores. El primer gol a los 36. Fernando Hierro de cabeza, Real Madrid por 1. Y después, sobre los 43 minutos, Hierro otra vez colocando un verdadero golazo. Real Madrid ganó 2-0 y se mantiene inamovible a la cabeza de la liga, sin importarle la goleada del Barça ni el buen paso del Betis. De este partido que el Barcelona ganó por goleada. El primero lo va a conseguir Oscar García para el Barça. De esta manera, a veces la camiseta no juega mucho y convirtió. También convirtió Ronaldinho, el goleador del campeonato. Ahí está el brasileño. Era el 2-0. El tercero del Barça, Juan Alberto Pizzi, el hispano-argentino. Ya era goleada, pero faltaba este de Luis Enrique. Qué pelota le bajó Ronaldo. Luis Enrique, ex del Madrid, ahora con el Barça y el 4-0 final.